Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Yo soy Natalie Ruiz. Y yo soy Alejandro Gaviria. Y nosotros somos Toque de Queda Teatro. Tócate con el arte. Quédate con el teatro. Hoy estamos de fiesta, ¿verdad? Exactamente. Hoy estamos estrenando nuestro programa. Es nuestro primer programa aquí en DGSTV. Y pues bueno, ya empecemos y entremos en materia. Sí, y como el tiempo es oro, entonces vamos a ver nuestra primera cápsula. Y ella es Bullying. Valentina, sabes que me molestan las hostigosas como tú. Ay, Pollo, pero si tú sabes que yo todo lo hago por amor. Por amor. Ay, cómo se ve de lindo enojado. Foto, foto por Face, foto por Face. No, sí, no, no quiero fotos, no. Esa. Uy. Ay, esa. Ay, ahora. No, selfie. Ay, ahora sí. Con mi novio en la escuela. No, Valentina. Un momentito. Nosotros no somos novios. Oh. Oye, Valentina. ¿Qué? Tú y yo somos novios, ¿no? Pues sí. Oye, ¿qué crees? ¿Qué? Es que esta mañana venía para la escuela, ¿sí? Y llegaron como 20 tipos. Uno traía un cuchillo, otro traía una pistola, el otro traía una resortera. Entonces, el uno me agarró por un brazo y me jaló. Y entonces yo agarré y le di una patada al uno y tú le di un golpe. ¿Y qué crees? Ay, ¿qué Pollo? ¿Qué? Pues yo los vencí. Ay, obvio. Pero se llevaron todo mi dinero del gasto y me quedé sin desayunar y pues la verdad no he comido nada y las tripas ya me están sonando. Entonces, pues como tú y yo somos novios, estaba pensando que como lo tuyo es mío y lo mío es mío, entonces podrías darme algo de dinero, no sé, para poder ir a desayunar y comer algo. Sí. Ah, no, pues sí, no, sí, es que, o sea, así como dinero, así como así, no. No. ¿No tienes nada de dinero? Es que no tengo. Ay, ¿sabes qué? Si tú no me consientes, pues habrán otras princesas que quieran consentir a un princeso como yo. Hola, Carla. ¿Cómo estás, mi vida? Sí, oye, ¿qué crees? Es que estoy en este momento libre y pues requiero algo de dinero y no sé, pensé que podías invitarme a comer algo, ¿no? Sí, ya voy para allá, gracias. No, Pollo. Bueno, está bien, sí, para ti, todo lo que tengo es... ¿Qué crees? ¡Tarán! ¿20 pesos? Sí. ¿20 pesos, Valentina? A ver, ¿a mí para qué me van a alcanzar 20 pesos? Ni siquiera alcanzan para los tacos de canasta. Bueno, igual. Pero pues 20 pesos son 20 pesos, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Si realmente quieres conservar a un noviazo como yo, me traes 100 pesos mañana, ¿eh? Sí, si no hay dinero, no hay noviazgo. No hay noviazgo. Si no hay dinero, no hay noviazgo, sí. Y ya sabes, mi amor. Ponte abusada. Ay, si no hay dinero no hay noviazgo, si no hay dinero no hay noviazgo, Valentina. Ay, ya sé que me va a sacar de este problemita. Aquí está. Mariana, mire, niñita, ya le he dicho muchísimas veces. ¿Cómo que con quién habla? Pues con Valentina. Sí, no llamo a molestarte, es más, yo la dejo de molestar el día que a mí se me dé la gana, niñita. Es más, ese día puede ser hoy mismo. Llamo para ofrecerle negocios. ¿Eh?
porque tú sabes que yo soy la más importante de toda la secu y que mi amistad cuesta muchísimo. Ajá, exactamente. Por eso me vas a traer dinerito todos los días para que yo te deje de molestar, ¿ah? No te estoy preguntando si tu mamá te da dinero o no te da dinero, Mariana. No me importa. Es más, si no me trae mañana, sí, 200 pesos, entonces su vida va a ser un infierno, Marianita, ¿entendió? Sí, 200 pesos. Si no me los trae, su vida va a ser un infierno y me voy a encargar de eso, Marianita. Que su vida en la secundaria sea un infierno. Un infierno, Mariana. Un infierno, Mariana. Un infierno, Mariana. Me colgó. Buenos días, señorita Valentina. Buenos días. Guarde su celular, por favor. Sabe que está prohibido en la escuela. Hágame un favor, voy a ir a la dirección a sacar unas copias. Mientras tanto, y llegan sus compañeros, que se vayan preparando para el examen, ¿eh? Uh-huh. Saquen papel y lápiz y ya regreso. Sí, guarde su celular, le digo. Sí, maestro. Ay, ¿y ahora de dónde voy a sacar dinero para darle apoyo? ¡Señorita! ¿Cuántas veces te has sentido intimidado en tu escuela? ¿Cuántas veces has hecho algo por agradar a otra persona en tu escuela? ¿Sabes que puedes poner un alto a todas las situaciones que te incomodan en tu escuela? ¿Quieres saber más? Pues te invitamos a que puedas ver nuestra obra Matarile. A continuación. Bueno, hablamos un poquito de Matarile, que es una obra. Más adelantito hablaremos más de esto y los invitaremos. Pero ahora vamos con el tema ya en forma, entrándonos en una parte muy, muy, muy especial ya psicológicamente y todo esto. Y por eso tenemos a un gran invitado hoy. Él es el maestro Carlos de la Cruz, es maestro del Tecnológico de México, ¿verdad? Y psicoanalista. Así que bienvenido, aplauso, aplauso. Buenos, buenos días, gracias por la invitación. No, con mucho gusto, a Toque de Queda, por supuesto, Natalie, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Bueno, Carlos, estamos muy emocionados de tenerte aquí precisamente porque creo que vamos a poder aclarar un poco las dudas que tenemos sobre bullying. Y la primera pregunta sería, ¿qué es bullying? Esa es como una gran pregunta, porque el bullying podemos pensar que es un término contemporáneo, ¿cierto? Que al final del día se ha propagado a partir de las redes sociales, pero que esto ha existido desde siempre. Básicamente entendemos por bullying como esa capacidad, y lo voy a poner así, esa capacidad que tiene alguien para someter a otro, y también la capacidad que tiene el otro para poder soportar este abuso. Este abuso evidentemente puede ser físico, puede ser verbal, puede ser económico, puede ser incluso hasta sexual, ¿no? Lo podemos pensar como una actividad de sometimiento de uno sobre otro, ¿no? Y nos hace pensar como en estas condiciones antiquísimas que tienen que ver incluso con estas posiciones de amos y de esclavos, ¿no? Entonces, si pensamos qué es el bullying, pues bueno, el bullying es de entrada una connotación, es un término contemporáneo. No es tan viejo, pero el bullying, en tanto se establece una condición de sometimiento sobre otro, y este otro lo consiente, porque hay algo que caracteriza al bullying y tiene que ver con el consentimiento del que es abusado, ¿no? Entonces, no podríamos estar hablando de bullying si alguien es víctima de un abuso y lo denuncia, lo habla, ¿no? Algo que caracteriza justo la posición del sometido en el bullying es que lo perpetúa, ¿no? En el sentido de que no habla, no lo dice, no lo denuncia y de alguna forma lo está ahí como,
como sufriendo. Entonces por eso me atrevo a decir como este consentimiento, ¿no?, en la posición del abusado y del abusador. Carlos, digamos que hoy en día, como las abuelitas y los papás que dicen, no, es que eso antes no se veía, no teníamos ni idea de que eso pasaba y realmente siempre ha venido pasando. Pero porque ahora es tan importante darle esa prioridad, esa importancia a lo que es el bullying, porque tomó tanta relevancia y se hizo tanto eco en las escuelas. Claro, digo, como les estaba diciendo, esto siempre ha existido. No sé si ustedes recuerdan cuando iban a la secundaria, a la primaria, digo, yo lo recuerdo perfecto, quién eran los tipos que abusaban y quién eran los chicos que se sometían a esto. Yo insisto, eso siempre se ha presentado, pero ahorita tiene esta connotación importante y básicamente tiene que ver con lo que sucede en el mundo, pues, ¿no? O sea, no podríamos pensar la subjetividad de ningún tipo de época si no es a partir de las redes sociales. Entonces, gracias a las redes sociales, ¿no?, es que se ha establecido como esta gran difusión de lo que es ahora ya la palabra bullying, ¿no?, y las características y consecuencias terribles que esto se va a desencadenar. Siempre ha existido, ¿no?, y ahorita es importante ponerlo sobre la mesa, es importante hablar de bullying, sobre todo porque ya hemos conocido las consecuencias de esta actividad, y son consecuencias indudablemente que tienen que ver con desenlaces incluso fatales, ¿no? Hemos sabido de casos donde el extremo de la consecuencia tiene que ver con el suicidio, y entonces pues es por eso que se han puesto, y vamos, no es que antes no haya habido como la parte del suicidio, lo que pasa es que ahora pues, se establece una difusión importante, ¿no?, a través de estas redes sociales, a partir de la tecnología, y es cuando nos ponen una condición de alerta, ¿no?, y de alerta importante, porque si bien lo podríamos ver como una actividad que en apariencia no pasa nada, las consecuencias psicológicas son terribles y pueden llevar a un desencadenamiento de posiciones de cuadros de ansiedad que recibimos en los consultorios. Yo trabajo con adolescentes, me gusta mucho el trabajo con adolescentes, y te puedo decir que más del 40%, de 50% de la consulta que yo atiendo con adolescentes obedece a factores que se desencadenan a partir del bullying, ¿no? Y empezamos a ver cuadros de ansiedad terribles, ¿no?, cuadros depresivos, donde esta parte de la ideación suicida cada vez se hace como mucho más frecuente, y por supuesto que nos pone en una posición de mucha alerta, ¿no? Porque lo que se ve como una actividad normal, ¿no?, como parte de estar en la secundaria o en la primaria, porque yo tuve la oportunidad de ver la obra, muy buena, por supuesto, ¿no? Se plantea en la condición de la secundaria, pero evidentemente esto se da desde la primaria, y lo podemos pensar incluso el bullying también en la universidad, a estratos superiores, y las consecuencias son terribles, ¿no? Bueno, tú nos tocaste un tema muy importante, que son las redes sociales y la difusión, ¿verdad? Bueno, yo escuchaba la vez pasada a una persona ya de edad que decía, lo que pasa es que antes el bullying a mí me duraba hasta las 12 del día, ¿no?, que era cuando terminaba como la jornada estudiantil. Ahora no, ahora el bullying es durante la jornada extendida, ahora en algunas veces, después se van a la casa, vienen las redes sociales y los va persiguiendo todo el día, fines de semana, siempre, ¿no? ¿Qué hacemos? Tú ya nos creaste la alerta, ya la alerta está. Entonces, ¿qué hacemos para nosotros, alumnos, padres de familia y maestros, identificar quién está siendo acosado y quién está siendo el acosador? Porque muchas veces las personas que están siendo acosadas no levantan la mano para denunciar. Claro. Entonces, debemos tener como esa sensibilidad de ver quién es el alumno o la persona que está haciendo el buller o el acosador dentro de mi institución. Sí, eso es algo como muy importante, ¿no? De entrada, lo que planteas el primero, Natalie, como en esta posición de la extensión del bullying, ¿no?, que de repente pues hasta la hora de la escuela y después esto se termina. No, por supuesto que no, y aquí entonces me gustaría como tocar un punto muy importante que tiene que ver con la posición del que es bulleado, ¿no? Entonces, para que haya un esclavo, para que haya un amo, corrijo, debe de haber un esclavo. Es decir, la posición del amo no puede entenderse si no es a partir del esclavo. Para que haya alguien que establece el bullying, pues debe de haber alguien que sea bulleado. Y entonces voy a decir algo como muy, muy importante y tal vez un tanto escabroso, ¿no? Pero al final del día hay algo de satisfacción en la persona que es bulleada, ¿no? Entonces, y tiene que ver, ¿no?, por supuesto, con esta condición de soportar el bullying. ¿Y por qué digo esto?, ¿no? Porque al final del día hay como una especie de complicidad
en esta relación que se establece entre el que bulea y el que es buleado. Entonces, ¿cómo poder como identificar? Me parece como una tarea bien compleja, porque evidentemente estas conductas que se establecen son un tanto clandestinas, y voy más allá, ¿no? Son consentidas. ¿Me explico? Entonces, poder identificar como padres de familia o como maestros a la persona que es buleada es difícil, porque al final del día, y lo tengo que decir así, es partícipe también de eso. O sea, hay algo que se alcanza, es compleja como la afirmación, pero hay algo que se alcanza a satisfacer en esta posición de ser buleado, y entonces, como padres de familia o maestros, poder identificar los signos que nos podrían estar hablando de una posición de alguien que está siendo abusado, es complejo, pero sin duda podemos tener como ciertos indicadores, ¿no?, que podrían estar estableciendo una condición ahí de alerta. Y el primero tendría que ver como con el aislamiento social. O sea, un chico que es buleado en la primaria, en la secundaria, tiene un cambio impresionante, ¿no? Tiene un cambio impresionante en el sentido de poder aislarse, ¿no?, del círculo social. Entonces, el primer punto importante que podríamos identificar para ver si está siendo buleado es como esta parte del ensimismamiento, es decir, los chicos o las chicas tienden como a ensimismarse, ¿no? Empieza a haber como un deterioro también en lo físico. Entonces empiezan a creer los adolescentes que son merecedores también de este abuso, y entonces en consecuencia actúan, entonces se aíslan socialmente, empiezan a establecer una condición como de desaliño y de descuido hacia su persona, ¿no? Y esto tiene como consecuencia alteraciones a nivel físico. También, por supuesto, podemos pensar que hay gente que no duerme, ¿no? A mí me tocó alguna vez un caso de un chico que estaba en un bachilleres, me parece, y el chico llegaba porque era un terror, o sea, en la madrugada se despertaba y no podía como conciliar el sueño porque tenía que enfrentarse, ¿sabes?, a la posición del abuso por parte del otro. Entonces, pues no dormía, ¿no?, y entonces esto hizo que empezaran problemas evidentemente de peso, ¿no?, incluso anémicos, porque se presentan ciertos tipos de rasgos por ahí anoréxicos, ¿no? Los cuadros de ansiedad son característicos en este tipo de chicos, y entonces difícilmente, porque habría que aclarar, difícilmente vamos a ver a un chico con un cuadro de ansiedad que está siendo buleado como podríamos pensar la ansiedad de manera expuesta, ¿no?, que le sudan las manos o que se mueve mucho, ¿no? La ansiedad en ellos es como más en el sentido de la implosión, no desde la parte hacia afuera, ¿no? Y entonces son chicos que de verdad parece que están como divididos de la propia escuela o de la sociedad. Entonces no establecen contacto visual, no hablan, las funciones cognitivas como la atención, la concentración se deterioran, ¿no? Entonces ahí podríamos estar pensando en un cuadro de ansiedad, lo que va a desembocar sin duda, ¿no?, en un cuadro ya mucho más serio, complicado, que tendría que ver con los cuadros depresivos, y entonces ahí es donde se tendría como que establecer, digo, desde antes, en la condición de la prevención, por supuesto, pero ya cuando un adolescente empieza a ser buleado, cambia del aislamiento social, del desaliño, deterioro físico, deterioro cognitivo, digámoslo así, en un caso ya como muy grave, empieza el cuadro depresivo y los pensamientos de ideación suicida se hacen bien frecuentes y es una condición de alerta importante. Carlos, estamos tocando un tema que tiene infinidad de preguntas, porque socialmente sabemos que psicológicamente desde la educación de casa traemos una cantidad de cosas a las escuelas. Digamos, muchas veces inclusive los chicos repiten patrones que traen desde la casa, donde el papá, la mamá precisamente bulea al niño o a la niña, y entonces el niño va y se desahoga también con sus compañeritos. Pero en este caso, ¿qué puede hacer un papá, qué puede hacer una mamá o qué puede hacer un maestro cuando uno de estos chicos, por así decirlo, se sale de las manos y no sabe cómo manejar el tema? ¿Qué hace un papá cuando su hijo es buleado? ¿Qué hace un maestro cuando tiene un chico que bulea en la escuela? ¿Qué puede hacer? Bien, Alejandro, sí, tocas un tema súper importante en el punto del bullying, ¿no? De entrada, nosotros consideramos en la clínica que cuando llega un adolescente o cuando llega un niño, el síntoma que presenta es la extensión del síntoma a los padres, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? No hay como una forma de modelo tan importante como los padres. Si un chico que se pone en el lado del agresor, ¿no?, evidentemente este modelo de conducta lo asume desde algún punto.
Y este punto indudablemente tiene que ver con el núcleo familiar, ¿no? Y es el núcleo familiar el que va a establecer las condiciones de refuerzo a este tipo de conductas, ¿no? También vamos a plantearlo del otro lado. La persona que es abusada, que está siendo buleada, también adquiere este patrón, ¿me explico?, de conducta donde establece una posición de sometimiento y, ojo, de víctima y de silencio. Entonces, ¿qué deberían de hacer? Digo, acá como establecer como las condiciones de consejos y tal a esta problemática es como bien complejo, pero no se podría pensar, y lo voy a decir así tan claro, no se puede pensar la posición del abusado y el abusador en el bullying, ¿no?, si no es a partir de lo que se ha mamado en casa. Es decir, estos modelos primarios que forjan la personalidad de cada uno de nosotros, pues indudablemente van a determinar que uno sea como mucho más arriesgado en ciertas cosas y en otras no, que uno sea más introvertido en otras y en otras no, que uno sea agresivo y abusador en unos y en otras no. Entonces, como tratar de pensar, por ejemplo, ¿qué hace?, ¿no? La pregunta concreta que decías, ¿qué hace un maestro con un chico que es bulleado, que establece el bullying? ¿Cómo hacerle con los papás? Híjole, ahí está como bien difícil, porque la intervención evidentemente se tiene que hacer a nivel del sistema. Cuando me refiero al sistema, estoy hablando, por supuesto, a la familia completa, porque cambiar el patrón de conducta que se está estableciendo dentro del seno familiar es complejo, y lo voy a plantear así, desajusta, ¿no?, la dinámica, entre comillas, funcional que está llevando la familia. Entonces, que alguien llegue y pretenda, a estos maestros, ustedes con esta gran labor que hacen de tratar de concientizar a los chicos de las características del bullying, sí, o sea, está como bastante bueno, y el trabajo indudablemente se hace directamente con los adolescentes, ¿no? Pero no podríamos pensar en un cambio efectivo si esta intervención se establece de manera aislada. ¿Qué se hace? Pues trabajar con la familia. Y hay que ponerlo de esta forma: la familia será la primera que presente la resistencia para el cambio, porque esa ha sido la forma en cómo se ha relacionado y ha establecido la forma del vínculo con todos sus integrantes, ¿no? Entonces, indudablemente hay señales de alerta donde tenemos que actuar. Esta obra me parece que abre mucho el panorama y la perspectiva a los alumnos, ¿no? Lo abre también, por supuesto, a los profesores, y sería excelente que se extendiera también a los padres de familia. No sé si por ahí tengan como este programa que vaya a los padres de familia para poder establecer como la detección oportuna y evitar consecuencias trágicas, ¿no? Claro, siempre es nuestro interés que donde nosotros nos presentamos y donde se habla de Matarile, estén también presentes los padres de familia, precisamente por esto, porque nosotros sí creemos que la identidad que tiene ese chico produce el comportamiento que está llevando, sea cual sea, de los dos lados que esté, o simplemente el que no hace nada, ¿verdad? O sea, está al que le hacen, el que hace, y el que simplemente se queda viendo y no participa, ni dice, oye, aguanta, esto está mal, pues no hace nada, pues que también no, pues no se me hace como justo, ¿no? Igual tampoco es la idea que alguien se levante como héroe a defender, pero somos parte de una sociedad donde sabemos qué está bien y qué está mal, obviamente, ¿no? Entonces, sí, y podríamos pensar esto como desde diferentes directrices, ¿no? La primera, que no pueden actuar, podríamos pensarlo incluso siendo un poco estrictos y fuertes, lo podríamos pensar como parte de la complicidad, ¿no? En términos legales, si alguien es testigo de un crimen y no solicita como el apoyo o la ayuda, legalmente incluso puede estar imputado como algo legal, ¿no? Pero bueno, ese no es mi campo. Entonces, pues acá no lo vamos a poner como en ese sentido de la consecuencia o la dimensión tan fuerte, pero una persona que es testigo de un acto de bullying y que no hace nada, pues bueno, se podría considerar también ahí como la parte de la complicidad. Y esto tiene evidentemente muchas aristas, ¿no? Desde el miedo a que ahora sea a él a quien lo empiecen a bullear, ¿no? Por supuesto, y también como en este disfrute de pronto un tanto agrio que tenemos los seres humanos de poder obtener cierto placer ante el dolor y el sufrimiento del otro, ¿no? Que graba la pelea, exacto, que ¿no? Le echa la porra, claro, la pelea, ¿no? Peleando. Y incluso el chico que pues no hace nada, ¿no? No hace nada para ayudar ni para meter, pero está ahí, ¿no? Como parte de. Entonces, por desgracia, también lo tendríamos que pensar, si uno no está dentro como de la tendencia o del trending topic, ¿no? Si se me permite hacer como una comparación, pues no existe. Entonces, si es parte del bullying en la escuela, pues uno tiene que intervenir, ¿no? Carlos,
es muy importante lo siguiente. Vemos que las escuelas hoy en día lo que hace precisamente es que cuando hay un chico que está bulleando y ya no se lo aguantan, por así decirlo, lo expulsan de la escuela. Hay padres que deciden sacar a su hijo de la escuela. Siempre en Matarile, de hecho lo planteamos, el niño que es bulleado se lleva el problema a la otra escuela porque realmente el problema es de él, claro, que finalmente no está denunciando o no está buscando el apoyo necesario. Pero ¿cuáles serían las acciones o los tipos de apoyo que deberían dar los padres a su hijo si ha sufrido de bullying? Bien, y este comentario, Alejandro, justo viene como a reforzar lo que planteé al inicio de la plática, de que para que alguien asuma el papel del bulleado tiene que obtener cierta posición gratificante. Es complejo entenderlo, ¿no? Entonces, tienes razón, o sea, el problema al final del día… Es feliz siendo infeliz. Se oye fuerte, pero tiene como algo como de veracidad en eso que acabas de decir. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues se va a arrastrar. Me explico, el problema que estableció en N escuela, si no es atendido lo sacan y la posición que va a asumir el chico frente a los demás será la misma. Entonces no sirve como de tanto, ¿no?, estar estableciendo estos cambios de escuela, porque el patrón de conducta que ya tiene el niño internalizado, ¿no?, se va a repetir. ¿Y cuáles serían como las opciones de apoyo que tendrían los padres para poder trabajar con los hijos? Sin duda, y aquí no hay como de otra, ¿no?, acceder a una atención profesional. Evidentemente, de repente nosotros pensamos que estas atenciones profesionales son de pronto como inalcanzables y que se juegan en los grandes consultorios, ¿no?, particulares de los psicoanalistas, pues no, o sea, sí hay como varios lugares en cada delegación, por ejemplo acá en la Ciudad de México, en cada parte de la delegación hay un centro donde se da este apoyo psicológico. Entonces, ¿cuál es la opción? Sin duda que se vaya con el chico que está siendo afectado por el bullying, ¿no?, pero que también trabaje la familia, o sea, regreso, si la familia, exacto, ¿no?, es decir, quien presenta el síntoma es el chico que está siendo bulleado, pero la familia al final del día en esta dinámica desde el sistema es quien establecerá como toda la enfermedad. Entonces, ¿qué opciones? De entrada, pues que busquen ayuda con un profesional, evidentemente con un psicólogo, pero que la intervención no sea solamente como con el niño, porque si creemos que entonces yo cumplo como papá por llevarlo al psicólogo, esperarme ahí una hora en lo que es la consulta y estar en el WhatsApp chateando, pues con eso la hice, pues no, evidentemente no. Llego a la casa y sigo haciendo lo mismo, claro, le sigo dando el mismo ejemplo, pues ¿para dónde? Sí, no, y las opciones, perdón, rápido, las opciones como para la parte de la atención está al alcance de todos, ¿eh? O sea, la cuestión del dinero no es un impedimento para que alguien pueda recibir atención psicológica. Carlos, ¿sirve denunciar o no sirve denunciar? Sí, por supuesto, al final del día la denuncia tiene que ver con una parte del límite hacia el abuso, ¿no? O sea, más allá como de las implicaciones legales que tiene la denuncia, siempre será súper importante establecer esta parte de la denuncia, porque posiciona al adolescente. Es decir, darle palabra a lo que le está pasando será el primer punto para empezar a cambiarse de lugar. Es decir, la denuncia, atravesarlo por la palabra, va a cambiar al chico de la posición de ser abusado a un chico que tiene como toda esta capacidad de establecer y exigir sus derechos. La denuncia es importantísima, Alejandro. Perfecto. Entonces el orden sería que la persona que está siendo acosada levante la mano, denuncie, hable con alguien y que ese alguien lo escuche y lo apoye. Por supuesto. Detrás toda la familia y también sus maestros y obviamente por ende pues el círculo social. ¿Dónde claro. está? Bueno, Carlos, aquí tocamos un tema bastante importante. ¿Qué pasa si el chico denuncia pero la familia no hace nada? Sí, esto también se presenta, ¿no? Como este caso es como muy característico en los puntos de violación, ¿no? Sin duda el chico, si un chico denuncia es porque tiene recursos, no porque los otros no tengan, ¿me explico? Todo mundo tenemos recursos, pero el chico que se atreve a denunciar es porque el recurso que los otros no lo están poniendo en juego, él lo está poniendo en juego. Entonces un mensaje para esos chicos que se han
atrevido a poner la denuncia y que no han sido escuchados, pues sin duda hay como otro tipo de instancias donde evidentemente van a ser escuchados. Una directa y de primera mano tendría que ver con los maestros de la escuela, con las autoridades de la escuela, no sé, ustedes me parece que pueden poner ahí como la dirección o abrir como un espacio en las páginas que tiene Matarile para aquí te escuchamos, ¿no? La dirección general de la SEP también. Entonces, vamos, establecer como una serie de instancias que vayan, pero promoverlo al chico, darle como las opciones para que puedan, porque al final del día la voz sí siempre es escuchada de ellos, ¿no? Bueno, yo creo que, es un tema que tiene mucha tela para cortar. Aquí estamos súper entretenidos, pero ya casi se nos acaba el tiempo. Yo creo que para concluir, el bullying es aquella acción que se da reiterada entre pares de manera silenciosa, porque el bulleado es el que está aceptando su condición como bulleado y claro, permite que haya un bulleador. Lo más importante de todas maneras es que ustedes tienen el poder en la boca, chicos, es la denuncia, la palabra, denuncien. Si su maestro, si su director, si su papá, si su mamá no le prestan atención, siempre va a haber estamentos mucho más altos que les van a prestar atención. Nosotros tenemos nuestra obra de teatro Matarile, en la que tratamos todo tipo de, pues los diferentes tipos de bullying que hay, el chantaje emocional, el que va y le roba al papá o a la mamá porque ya lo llevaron al extremo, el que se deja golpear, el que se queda callado, muchas veces el que llega al suicidio. Inclusive hemos visto chicos que no llegan al suicidio, sino que llegan y atentan contra la vida de sus compañeros porque ya el desespero los lleva a eso. Pero nada, ninguna medida desesperada te va a llevar a la solución. Aquí la medida es realmente hablar, denunciar y entrar en un proceso en el cual tu familia, tus maestros, tus compañeros y tú puedas empezar a buscar la solución para que seas feliz. Tú eres el único que decide ser infeliz, así de sencillo. Bueno, y ya para despedirnos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a Carlos Cruz, el psicoanalista. Él también da estas mismas charlas, las puede ir a dar a su escuela o a su estamento educativo con sus maestros o con sus alumnos, si lo quieren. Y también tiene su consultorio, ¿no? ¿Nos das tus datos? Sí, claro, el consultorio yo lo tengo ahí en la Colonia Condesa, en Chilpancingo número 40, y pues bueno, el celular, ¿se puede? Sí, sí se puede. 55-41-30-6103, ¿no? Entonces, ahí como a la orden, y pues recomendadísima la obra, espero que vayan a verla. Gracias, claro que sí. Se nos acabó el tiempo. Invítenos también a su escuela para presentar esta misma obra. Somos Toque de Queda Teatro. Quédate con la mejor opción, tócate con el arte. Quédate con el teatro. Somos creadores. Para soñadores. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Gracias, Carlos.